bastante, bastante fuerte también. Recordemos que, bueno, Marco Cortés no se olvida todavía cómo la cajeteó con toda la coalición, ¿no? Al publicar estos documentos donde claramente se veía cómo había un supuesto acuerdo entre el PRI y el PAN para tener puestos en el estado de Coahuila, ¿no? Esa es noticia un poquito vieja, pero no se olvida. La novedad aquí es que así como Xóchitl Gálvez le dio la espalda a Marco Cortés y también López Dóriga se refirió como un pendejo a Marco Cortés, también hay otra personalidad panista que le dijo esta misma expresión a Marco Cortés. Se trata de nada más y nada menos que un exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que bueno, estaba ahí ante los medios de comunicación, ahí en las afueras, con un estacionamiento por ahí, y le sacaron estas preguntas, ¿no? ¿Qué opina de lo de Marco Cortés, de este arreglo en Coahuila? Pues bueno, entre más y menos que dijo, le dijo esta palabra antisonante, no le dijo pendejo. Aquí está la nota, de hecho, vamos a verla rapidísimo antes de ver el video. Francisco Domínguez Servién, ex gobernador de Querétaro, se lanzó contra el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, y hasta lo llamó, aquí lo están viendo en pantalla, ya me cansé de decirlo tanto, ¿no? Lo anterior por los acuerdos entre el blanquiazul y el PRI para el estado de Coahuila. El exmandatario expresó que en caso de toparse con Marco Cortés, lo habría insultado por dicho acuerdo, pues consideró que no tiene vergüenza. Sí, vamos directo a ver entonces el video donde pues dice esta palabra que le aplicó la misma que le aplicó López Dóriga hace unos días. Nos vamos a verlo. No, que no me acusaban porque si le hubiera dicho al estilo Xochitl, ¿no? Que es un pendejo. Sí. Está mal que esté peleando por estos acuerdos, negociar notarías, instituciones. Lo quiere. ¿Seis notarías? ¿Que tiene seis amigos? ¿O las iba a vender? No, que lo diga. Yo les dije el año pasado que lo mejor del 24 es el triunfo de Xochitl, pero la salida del PAN ya definitiva. ¿Lo quiere institucional? No, Xóchitl no está afiliada a ningún partido político y ayer hizo un cierre de pre-campaña extraordinario donde marcó la asistencia de la dinámica que tuvo un lleno total de más ciudadanos que miembros de los tres partidos. Pancho, ¿consideras que...? Pues vaya que quedará para la historia esto que realizó Marco Cortés en la presentación de cómo manejan los acuerdos. Y continuando con más reacciones acerca de esto, vamos a ver una bastante peculiar que fue la del buen Noroña, ¿no? La de que dijo como, bueno, que simularon un proceso en torno a Xóchitl Gálvez, como bien lo pudimos saber desde hace muchos meses. Pero esos documentos solo hicieron confirmarlo. Vamos a escuchar lo que dijo Noroña. El convenio del PRI y el PAN, que se ha dicho que es un convenio de Coahuila, un reparto de botín, porque piensan que el poder público es un botín, se dieron que notaría. Yo les digo que hacían el amor en lo oscurito y ahora se casaron por la iglesia y por el civil, y Marco Cortés reclama que no le cumplen el contrato matrimonial. Notarías. Barbaridad y media, pero yo quiero señalar una sola cosa puntual. Se ha dejado de lado que en el primer párrafo del convenio dice con toda claridad que la candidatura a la presidencia es para los paniaguados y que la candidatura al gobierno de la ciudad es para los paniaguados. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que nosotros hicimos un proceso de elección que ganó Claudia Sheinbaum Pardo, con el apoyo de la gente, ellos simularon un proceso en torno a Xóchitl Gálvez, que iba a ser la candidata. Por eso le dijeron a Beatriz Paredes, no, no, ya bájate porque le vas a ganar y no le debes ganar. Y al Taboada del cártel inmobiliario también lo impusieron y bajaron a todo mundo. Dicho de otra manera, son unos simuladores, son unos autoritarios, son unos racistas, unos clasistas, unos bandidos, y por eso les vamos a ganar todo el 2 de junio de 2024. Les pido, compañeras y compañeros, unidad, unidad.
de Morena, PT Verde, unidad en torno a nuestros candidatos. Tenemos que ganar no solo la presidencia, la senaduría, las diputaciones federales, las diputaciones locales, las alcaldías. No hay que darles ni agua al frente guango de derecha de los paniaguados y el PRI, que la gente no quiere más. Porque le debemos a ese gigante, a ese hombre excepcional que nos deja una herencia política enorme, le debemos un triunfo arrollador. Solo tuvieron también palabras de Fernández Noroña hacia el ridículo causado a propósito por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Como dicen por ahí, la gente no olvida. Y vamos a ver qué tanta repercusión tiene lo que ocasionó este hombre. Antes de acabar, ya que lo mencioné, pues Marco Cortés se hace de la vista gorda, ¿no? Hace como que no pasó nada, yo ya justifiqué el por qué, fue culpa de Morena, de la Cuarta Transformación, y pues ha estado constantemente, pues, en su plan de tirarle todavía al gobierno, ¿no? Por ejemplo, lo último que subió, de hecho, fíjate aquí, ponlo aquí en pantalla, por favor, Alan. Lo que subió Marco Cortés más o menos a la 1:21 de la tarde. Dice: a Morena se le cayó el metro, ahora el tren interurbano y se les está cayendo a pedazos todo el país. Está claro que no saben gobernar, su corrupción, incapacidad y ocurrencias ponen en riesgo todos los días a la vida de las y los mexicanos. Mucho ánimo, sigamos trabajando porque ya se van. Y pues bueno, ¿cómo hace esto, Miguel? Realmente Marco Cortés, tratando de borrar lo que hizo, pero claramente, como dicen por ahí, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y vaya que, bueno, ya lo decíamos, lo que hizo Marco Cortés será, pasará a la historia realmente. Histórico. Realmente es histórico. ¿Cuándo habríamos visto algo así? O sea, se ha sabido por debajo del agua, se ha supuesto, ¿no? Pero realmente, que sea oficial, que el dirigente de un partido nacional filtre, más bien, que ni filtre, que él mismo sea el que lo ponga públicamente en redes sociales, eso jamás se había visto. O sea, qué estupidez de Marco Cortés, que jamás será, pues, es irreparable, ¿no? Es completamente irreparable. Pues así es, ese es el recuento de los daños. Repito, vamos a ver cómo le va a Marco Cortés con todo lo que acaba de hacer, con todo lo que hizo. Ya lo tundió Sheinbaum, ya lo tundió Noroña, ya lo tundió Xóchitl Gálvez, ya lo tundió López Dóriga. Vamos a ver quién más lo tunde en todo este trayecto. Por el momento, esto es lo más actualizado que hemos traído el día de hoy. Y bueno, ya he dicho lo anterior.